lo que define y atraviesa mi trabajo escénico es bastante multidisciplinario. Mi estilo está conformado por diversidad de formas y ramas de la danza. En todas estas danzas busco finalmente especializarme, capacitarme al máximo, también para ser responsable con lo que yo misma estoy entregando. Entonces, de alguna manera, comienza esta como expansión de mi propia geografía, de mis propios modos dancísticos. Comencé a tener interés por las danzas asiáticas, por las danzas de Oriente. Por lo tanto, empecé también a tomar clases de Bharatanatyam y a impregnarme un poco de este mundo asiático tan lleno de espiritualidad. Luego, mi inmersión dancística fue derivado al Odissi, danza clásica milenaria también de la India. En eso ya del año 2005 comencé a explorar en la danza tribal. Danza que es de empoderamiento de las mujeres, en donde se trabaja la conexión profunda del ser femenino. En la India también he aprendido a danzar y he experimentado mucho con las danzas gitanas, las danzas del Rajastán, de las maravillosas gitanas del desierto, las calderias. Mis modos de hacer se definen por esta diversidad cultural que fui adquiriendo. Y mis modos operativos comenzaron a integrar varios aspectos importantes en mi experiencia corporal, integrando siempre el rito, la espiritualidad, el uso del espacio público también como lugar físico para la expresión artística, de modo de llevar también el arte a la comunidad. India lo hace siempre. El arte está inmersa en su vida cotidiana, se ve todo el tiempo en el espacio público. ¿Qué saberes y perspectivas aportan las danzas tradicionales de India? Principalmente la disciplina, la tradición, la espiritualidad. Es como si fuese parte de un sacrificio y llegar a hacerlo bien, un sacrificio que puede costar la vida entera de dedicación. Te enseñan a trascender a través del cuerpo. La disciplina, por su parte, busca la técnica y la perfección del movimiento. En las artes escénicas en India existe una entera conexión entre mente, espíritu y cuerpo, y también de la conservación de sus propias tradiciones. Económico, desigual por lo demás. Nos vemos súper afectados por lo que significa este encierro sanitario, sin ayuda estatal, invisibilizados otra vez. Pienso que la danza está luchando por desarrollarse en este contexto de marginación, de precariedad, de vetos, de invisibilidad. Llevando a nosotros a las calles como artistas, cómo nos estamos haciendo íntegros y haciéndonos cargos también de qué es lo que estamos aportando.